Hola, amigos y amigas que me seguís en mi canal de armónica Sansa. Yo soy Sansa y soy el encargado de enseñaros a tocar la armónica de oído. En el día de hoy, si os habéis dado cuenta en la introducción del vídeo, han sonado tres ejercicios. Tres ris, los tres se tocan en segunda posición y comienzan en la celda 2, nota aspirada. Luego iré detallando cuáles son los ris. Uno es escala de blues, otro es animal y otro es manis boe. En el panel de la disposición y movimiento de notas de Bendometer encontráis también una tablatura y la simbología que yo he creado para ubicar la nota que se está tocando y la técnica que se está haciendo. Dicho todo esto, vamos a tocar esos riffs. Solamente una vez, lo escuchamos y lo tocamos. Y vamos a comenzar por la escala de blues. Esta escala de blues tocamos en la celda 2, 3, 4, 5 y 6. Celda 2, aspirada. Celda 3, bending de semitono aspirado. Celda 4, soplada. Celda 4, bending de semitono aspirado. Celda 4, aspirada. Celda 5, aspirada. Celda 6, soplada. Y vuelta. Y esto sonaría así. Nos toca a nosotros. Una vez con el audio y lo repetimos nosotros. Bien. Pasamos al siguiente riff. Este riff es Animal de Bob Dylan. Es muy sencillo y el cual podéis practicar. Bien. Ese riff toca cuatro celdas, cuatro notas. La 2, la 4, la 3, celda 2, 4, 3 y 2. Arranca en la celda 2, aspirada, celda 4, soplada, celda 3, aspirada y celda 2, aspirada. Sería así. Si os dais cuenta en el movimiento de las notas, lo hago cuatro veces para que veáis la diferencia. Una arrancando en la 2 aspirada y otra arrancando en la 3 soplada. Pues la celda 2, la nota aspirada, y la celda 3, la nota soplada, suenan igual. Sería esto. Pues seguramente en la 3 os cueste menos trabajo porque es soplada y porque el sonido lo sacáis mejor que en la 2 aspirada, porque es muy complicado siempre en la nota 2 hacer la nota aspirada. Pues sería así, desde la nota 3. O desde la celda 2. Siempre que toquéis la celda 2, nota aspirada,
hacerlo con un poquitín de tac, tac, tac con la lengua, como si dierais un toquecito. Es mejor que esto. Os saldrá más fuerte. Bien. Pues hecho este ejercicio, vamos a pasar al siguiente. Al ejercicio de Manish Boy. Que es más o menos como este, pero hay una pequeña diferencia. La diferencia está en que en la celda 3, cuando pasamos a la celda 3, la tocamos soplada y aspirada. Es decir, arrancamos en celda 2 aspirada, celda 4 soplada, celda 3 soplada, celda 3 aspirada y celda 2 aspirada. Terminamos pues como en Eneman, ¿no? Vamos al riff de Manish Boy. ¿Veis la diferencia? También lo hago 4 veces, porque pasa lo mismo. Podéis empezar el riff en la celda 2, nota aspirada, o podéis empezar el riff en la celda 3, nota soplada. Lo hacemos de las dos maneras. Y sería así. Arrancamos en nota 2, aspirada. Y ahora arrancamos en la celda 3 soplada. Bien, ya está. La diferencia de este riff con el otro es que este suena de esta manera y el otro suena así. En uno tocamos 4 notas, en el otro tocamos 5. Manish Boy. Eneman. Listo, no hay más. Practicar, practicar y practicar y os saldrá esto bordado. Bueno, pues dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo, como siempre, los vídeos van a ser muy cortitos, muy poquitas cosas y lo único que tenéis que hacer es practicar. Vosotros y yo, con vosotros. Y nos emplazamos para el siguiente, que trataremos otros 2 riffs y comenzaremos los ejercicios de mantenimiento de armónica. Con esto me despido de vosotros, antes pasando a mi canción de final de vídeo y sin olvidarme de deciros que os suscribáis a mi canal y si os gustan los vídeos, pues le pinchéis al me gusta. Hasta entonces, un abrazo a todos y a todas. Bien, en esta ocasión vamos a tocar una canción muy bonita que se llama Angie y que vosotros la conoceréis todos, de Rolling Stone. Thank you.